La telaraña de Dylan. Par de horas se hace viernes. Los jóvenes y los más jóvenes se sientan a la mesa. El gato los escudriña con la mirada. Lecturas pausadas y ansiosas nacen. El gato converge el espacio, acentúa las garras, atrapa a los personajes, los teje en nuestros cuerpos. Atados en personajes subimos el tono. Hay murmullos, risas, encuentros en las filas de historias. Se desencadena su aguda mirada. El gato trepa piernas, espaldas y cuellos de los lectores. El espacio se reduce. Los arañazos marcan la iniciación. Una relamida nos conduce al final ausente. Nuestros personajes se desimpregnan. Nuestros oídos vuelven a ser nuestros oídos. Nuestras bocas vuelven a ser nuestras bocas. La tertulia ha terminado. El gato está en calma. En las próximas horas volveremos a su tejido. No parará. Seremos otro bocado. Veremos desde su mirar.